Buenas noches. Concluye ya este día miércoles, día en que hemos celebrado a Santa Teresa de Jesús de los Andes. Saludamos a todas las comunidades que llevan por patrona a Santa Teresita, especialmente a la parroquia Santa Teresa de Jesús de los Andes del sector de los Cerros en Talcahuano. ¿Quién es Teresa de Jesús de los Andes? No es solamente una monjita de claustro. Ella vivió muy poco tiempo dentro del claustro, no alcanzó a ser un año. Y lo que sí marca la vida de Teresa es precisamente la locura de amor. Ella, por decirlo así, se vuelve loca de amor por Cristo Jesús. Al punto, cierto, que ella va escribiendo un diario en sus últimos años de vida, sobre su relación con Jesucristo. Y hoy día nosotros también nos podríamos preguntar qué cosas escribiríamos en un diario de vida con respecto a Jesús. ¿Podríamos decir que estamos locos de amor por Cristo? O tal vez simplemente nos cae bien. O tal vez tenemos un grado de amistad con Él y conversamos con Él todos los días. Ojalá en este día en que recordamos a Sor Teresa, también nosotros podamos decir que estamos locos de amor por Cristo. Y lo que significa es todo esto, desear entrar en su voluntad todos los días, hacer el bien a nuestro prójimo, como lo hemos escuchado también en días anteriores, y descubrir que este movimiento de amor que Dios nos regala es un movimiento puro, que no necesita nada de nuestra parte para empezar, sino que vive a través de la respuesta que nosotros queremos dar. Que el Señor nos bendiga en esta noche. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Buenas noches. Padre nuestro que